Bueno, pues lo primero, daros gracias a todos por venir en un jueves de feria, como este que estamos disfrutando, con este frío que tenemos típico de Murcia. Primero, gracias a todos por venir. Segundo, dar gracias aquí al restaurante Al Hispano por darme la oportunidad de compartir este evento que ellos realizan periódicamente, que es Un Pintor a la Mesa, que ya anteriormente realizaron pintores de la talla de Pedro Cano, Pepe Lucas, Martínez Cánovas, que está aquí, fue el primero que empezó a hacer exposiciones aquí en el Hispano, en el otro local que tenía. Digamos que una serie de artistas de la región de gran nivel, que para mí es un lujo poder estar hoy aquí, y la verdad es que le agradezco a ese halo o esa persona que ha decidido que contar conmigo, pues doy las gracias por eso, por poder estar aquí. Por otro lado, bueno, deciros que esta exposición no va a estar fija, me explico. Intentaré de alguna manera ir cambiando periódicamente algunos cuadros para que no se quede estática durante cuánto tiempo, porque eso todavía no lo hemos aclarado. Pero bueno, me imagino que un par de meses largo estará, con lo cual, bueno, la idea es que siempre que volváis, y volváis mucho, encontréis algo nuevo para poder ver, ¿no? Que no sea siempre lo mismo. Por otro lado, yo también quiero dar las gracias personalmente a la Galería Cobalto, porque gracias a ellos, que me dan soporte y cobertura a la hora del transporte, montaje, bueno, y el tema de lo que es mi obra, pues me ayudan mucho, y más ahora en estas circunstancias, que muchos sabréis que he pasado, digamos, un paso del Ecuador, un momento complejo en mi vida, y que gracias a eso, pues bueno, gracias también a su apoyo y a su colaboración, pues todo me ha resultado mucho más fácil. Entonces, bueno, ya finalmente, para acabar y no daros más el follón, pues bueno, la exposición está aquí. Son distintas obras de distintos periodos de mi vida, que son obras más o menos significativas, que me han gustado siempre. Y que bueno, lo último que he estado haciendo es estos cuadros de aquí, de la lechuza y los libros, que eso, bueno, también con Cobalto, están ahora ya empezando a trabajar en Estados Unidos, que es el destino al que van. Que van ahí, y nada, pues eso, pues muchas gracias y nada, y creo que al que consiga entrar le van a tener un detalle con él y están, bueno, disfrutar con vosotros. Venga, muchísimas gracias, ¿eh?